Hola amigos de Javitech AR, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Roberto del Ángel y vamos a comentar lo que se espera que se presente la siguiente semana en la conferencia de desarrolladores de Apple, que se celebra del 6 al 10 de junio de 2022. Esperemos que les guste esta información. Comenzamos. Pero, ¿qué es la WWDC de Apple? Se trata de una semana en donde Apple presenta sus avances tecnológicos en el campo del software, ¿sí? Se los pone a la disposición de los desarrolladores para que puedan trabajar con estos nuevos avances y también puedan adaptar sus programas o sus aplicaciones a estos nuevos sistemas operativos que implementará Apple a lo largo del año. Así que en esta conferencia, en esta semana, muestran los avances y los desarrolladores comienzan a trabajar. Y al final de estas pruebas es cuando llegan a los usuarios al final de septiembre u octubre con los nuevos dispositivos que por lo general saca Apple a la venta. Vamos a comenzar con el primer sistema operativo, el más importante a nivel global de Apple, que es iOS. Es el sistema operativo que utilizan los iPhones para realizar todas sus funciones. ¿Qué se espera que se presente para este sistema operativo? Bueno, según el reconocido analista Mark Gurman, se esperan las siguientes novedades. La primera función sería pantalla de bloqueo mejorada. Sí, se podrán ahora tener widgets interactivos en la pantalla de bloqueo y también más información de las aplicaciones o de las notificaciones. Eso permitirá que desde la pantalla, de incluso sin desbloquear el equipo, podamos nosotros recibir esta información. También se espera que se introduzca o vaya comenzando a prepararse la función de pantalla siempre encendida para los siguientes iPhones, los iPhone 14. Así que vamos a ver qué novedades nos presenta Apple al respecto. Otra de las funciones que se mejorarán en iOS 16 es el uso de la multitarea. Según Mark Gurman, tendremos mejoras significativas en cómo utilizamos las aplicaciones en este sistema operativo. Incluso se espera que llegue la capacidad de poder utilizar dos aplicaciones a la vez en la pantalla. Sin duda, esperemos que esto llegue porque es algo muy necesario. También se espera que haya mejoras en la aplicación de iMessage. Sin duda, esperamos ver qué novedades se muestran, aunque uno de los puntos fuertes que se tratarán es la integración de iMessage con mejoras de audio y también con la integración con redes sociales. Hablemos de iPadOS 16. Según este analista, Mark Gurman, se esperan cambios impresionantes. Por ejemplo, ha dicho que se espera que podamos utilizar el iPad más como una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener varias aplicaciones o varias ventanas abiertas al mismo tiempo, que estas se puedan redimensionar en diferentes tamaños, que haya un mejor manejo de la multitarea. Sin duda, esto da paso a que haya una mayor productividad para los usuarios y que poco a poco se vea más factible la llegada de la era post-PC, de la que tanto habló Steve Jobs cuando presentó el primer iPad. Sí, que dejáramos de utilizar nuestra computadora como el elemento principal de trabajo y fueran sustituidos por el uso de ordenadores portátiles o de estas computadoras como es el iPad. Sin duda, será impresionante ver lo que han preparado. Dentro de las otras novedades que ha dicho Mark Gurman es de que se presentará una mejora significativa en cómo se manejan las notificaciones. Esto será tanto en iPadOS 16 como en iOS 16. Esta es una de las funciones que más los usuarios desean que se mejore, ya que no ha terminado de convencer a todos. Pero bueno, vamos a ver qué nos presentan en este aspecto en la próxima conferencia que se lleve a cabo. Y finalmente hablemos de macOS 13. De este sistema operativo no se sabe mucha información. Lo que se sabe nada más es de que habrá mejoras en cuanto al control universal, en la manera en cómo se integra el Mac con los iPads para que tengamos doble pantalla y podamos hacer funciones cada vez más fácil y rápidos. También se espera mejoras en el uso del procesador que tiene en su sistema operativo y también que se mejore el centro de notificaciones del sistema, que se puedan utilizar widgets con mejor manejo de información y que lo podamos poner en diferentes lugares de la pantalla, pero tendremos que esperar hasta el próximo lunes que se dé a cabo más comentarios al respecto. Por último, amigos, algo que también se ha comentado mucho para este evento es la presentación de hardware, aunque no es común o no es muy común, en ocasiones llega a suceder. ¿Y qué se ha rumoreado? ¿Qué rumores hay al respecto? Bueno, la presentación de un nuevo MacBook Air
con un nuevo procesador, el procesador M2. No se tiene más información, salvo, ¿verdad?, que estará disponible dentro de poco o se espera que se presente este próximo lunes. Así que estaremos pendientes para ver qué información se da. Ahora bien, también se han hecho comentarios de la presentación del nuevo sistema operativo, el Reality OS. ¿Qué es lo último que se ha dicho de esto? Bueno, este es un sistema operativo que Apple, según los comentarios, desea implementar para algunas gafas de realidad virtual. Pero vamos a ver lo que menciona un analista, Ming-Chi Kuo, que también es alguien muy reconocido en el ámbito de Apple y que también da comentarios o filtraciones acerca de los planes que tiene la compañía. Aquí en Twitter, si vemos, dice dos puntos al respecto. Dice en este tweet: todavía lleva algún tiempo antes de que los auriculares de Apple entren en producción en masa, por lo que no creo que Apple lance los auriculares de realidad virtual o el sistema Reality OS en esta WWDC. Los competidores de Apple en todo el mundo están ansiosos por ver las especificaciones del hardware y el diseño del sistema operativo para estos visores o esos auriculares. Y continúa con otro tweet. Vamos a ver qué dice este analista. Dice: estoy seguro de que si Apple anuncia los auriculares y su sistema operativo en la WWDC, los competidores iniciarán inmediatamente proyectos de imitación y felizmente copiarán las excelentes ideas de Apple y llegarán a los estantes de las tiendas antes del lanzamiento de Apple en 2023. Así que tanto este analista como Mark Gurman comentan que no es probable que se presente, pero bueno, siempre puede haber sorpresas. Muy bien amigos, esto es todo lo que se espera o muchas cosas que se han filtrado de lo que se espera para esta conferencia del próximo lunes. Esperemos que esta información les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos ayuda mucho a que lo hagan para este proyecto que estamos iniciando. Espero que tengan un excelente día. Yo soy Roberto del Ángel. Hasta el próximo video.